pasado trabajamos con el proyecto Ideas. Se trabajó re bien con todos los chicos, con todas las compus y con el programa que ya venía como con sus actividades estipuladas. Entonces, más allá de la capacitación interna, digamos, que tuvimos que hacer los profes para trabajar con programas de programación, como el Scratch, que por ahí le teníamos como un miedito, no, re bien, estuvo re bien, y yo me sorprendí con chicos que lo investigaron solos y que armaron cosas espectaculares de programación. En el segundo año, el año pasado, en donde fuimos la prueba piloto, se basó en temas de mundial y en temas de segundo año con números enteros. Que coincidía, por supuesto, con el programa que nosotros tenemos. El proyecto tenía la temática del mundial y, o sea, les pedía a los chicos que trabajaran en el aula con nuestra guía, pero a la vez tenía algo llamado aula aumentada, que era algo que se podía hacer tanto en la escuela, en algún momento extra, lo cual acá era medio imposible porque esta escuela tiene 3 turnos y ediliciamente era imposible. Entonces se les pedía que ellos siguieran en su casa y que ahí realizaran las actividades del aula aumentada o que perfeccionaran eso que hacían, digamos, que le agregaran más colores, más decoración y lo que sea. Y dejábamos para acá la parte de matemática, de llevar eso que tenían que hacer, vincularlo más con el contenido. Bueno, educar con tecnología es un desafío, sobre todo para los profes que no nos formamos en un profesorado con tecnología, digamos. Y sobre todo con este avance que yo veo que hay de cada vez más y más programas en los que se pueden desarrollar las diferentes materias, especialmente de matemática, hay un montón y no son tan complicados, pero sí llevan su manera de investigarlos y de manejarlos bien uno, digamos, porque siempre uno como profe quiere llegar al aula con todo estudiadito y sabiendo todo, que eso nos pasa en la parte conceptual, pero bueno, con la tecnología es como que uno para mí se tiene que abrir y decir, bueno, hay cosas que no sé, que te las investigo para después, o probalas vos en tu casa y después nos contás a mí o a todos nosotros, digamos. Y lo bueno es que todos esos programas o muchos de esos programas están en el portal Aprender y que también es bastante explicativo y que ellos pueden ingresar y descargárselo de ahí. Bueno, para mí la docencia es una vocación principalmente, o sea, más allá de un trabajo, primero tiene que ser tu vocación, porque implica muchos factores que influyen en esto de no solo damos contenido o hacemos el puente entre el contenido y la parte pedagógica para que llegue a los chicos, sino que está atravesado por todo esto que son las realidades sociales, el entorno, el momento del año, como nos pasó el año pasado con el Mundial, que se tuvo que incluir en el proyecto Ideas. Todas esas realidades influyen un montón. Los resultados de los partidos de fútbol a veces están muy atravesados. Entonces, para mí es una vocación y uno tiene que saber que está atravesado por eso, repito, y que no solo es contenido, sino que, bueno, que uno trata de hacer lo mejor posible para que ellos estén preparados para lo que decían el día de mañana, sea solamente terminar la escuela y después decir no seguir con los estudios superiores o para los estudios superiores. Bueno, ser docente para mí es enseñar, es ayudarle a los chicos que puedan comprender y avanzar en los temas, en mi caso referido a matemática, que ellos puedan razonar, que se entusiasmen con los temas, que los entiendan. Bueno, ayudarlos, facilitarlos en eso. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho mi profesión y bueno, siempre los aliento a eso, ¿no? A que aprendan, que es lindo aprender y mejorar. Y es un deseo.